Virginia Hansen, and I'm from C4C Ministries, here with All In Ministries, and we are excited to be able to share a conference with the Women's Department of the Western Baptist Convention of Churches. We brought author Susan Fries to come share your true story with the women here who are serving in the convention and the churches all around. We are here to help disciples become disciple makers of other believers so that we can advance the cause of the gospel and have the opportunity for all people in Cuba to know Jesus Christ as their personal Savior and to follow Him and to be transformed by His love and His salvation. Estas conferencias han sido un regalo de parte del Señor en el 110 aniversario de nuestra unión femenil. Me ha encantado este equipo que ha venido de mujeres siervas dispuestas a compartir la enseñanza. Ya que aprendimos cómo con una palabra o una frase bien corta antes de nuestra vida y después que conocimos a Cristo, cómo nos ha cambiado la vista simplemente con esas palabras y esa frase tan corta podemos compartir el Evangelio con otros que tanta necesidad tienen. Solamente con nuestro testimonio, ¿verdad? Ya es más que suficiente para compartirlo con otra persona que estemos discipulando. Hemos podido tener un tiempo de comunión juntas, de compartir experiencias y también nos hemos podido dar cuenta del gran valor que tenemos para nuestro Señor y el gran valor que también nosotras tenemos que enseñarle a todas estas mujeres que están en el mundo, que ellas también tienen. Pienso que es muy provechoso y que podemos transmitirlo a otras para que también dupliquen toda esta enseñanza y podamos ayudar sobre todo a las nuevas creyentes a caminar en el camino del Señor con fe y sabiendo que Dios tiene un propósito en sus vidas y que son especiales para Él. Para mí han habido experiencias nuevas porque aun cuando conocemos el Evangelio y lo predicamos en las calles, a veces vemos que no es efectivo. Pienso que con estos métodos, estas herramientas que nos han dado ahora, puede ser mucho más efectivo y va a llegar con más profundidad a cada una de esas personas, esas criaturas que queremos que conozcan del Señor. Son herramientas que nos ayudan a que el Evangelio sea transmitido de una manera más entendible y más fácil. Y gracias a Dios porque hemos podido tener esta oportunidad. Gracias a todos los que han, de alguna forma u otra han hecho posible este encuentro y que sea de bendición para nuestras iglesias y para todo el mundo. Y gracias a esta oportunidad por darnos las herramientas para poder llevar la palabra a los hermanos de la iglesia y bueno, a todos los que estén a nuestro alrededor. Quiero florecer, Dios, hazme una mujer que en armonía con tu voluntad refleje tu amor y paz. I'm honored and privileged to be here in Cuba. I have dreamt about Cuba my entire life. My aunt, my tia Esther, was from Cuba, so I heard all about the Cuban culture and the people and the coffee and the laughter and the buildings and everything. And so when I was given the honor and privilege to come here from C4C inviting us to come, it was a great joy to me to be able to come. So when we equip women to be disciple makers, they will join with men to advance the gospel and things radically and supernaturally change. And so I am so excited. Would you join me in praying for Cuba? Join me in praying for the women around the world that they step up to be the army of disciple makers like we've been designed to be. You know, Psalm 68:11 says, "The Lord gives the word, and the women who proclaim it are a great army." So we were here to see this great army launched here in Cuba for that to go all around the world. And so I want to thank you for listening, being a part of this, and for mostly for your prayers, because they change everything. Y lo que yo quiero que ellos sepan es que Dios tiene un propósito para ellos y que ellos pueden saber ese propósito y hacer muchas cosas grandes en el nombre del Señor. Please take the information you have learned and share it with others. Your responsibility is to share the information with someone else and then disciple them to become disciple makers. We thank God for this opportunity. We pray for you all in Cuba, and we are always privileged to be here. We thank you for your time, and we love Cuba. We love Jesus. Le mando un beso grande y nos vemos pronto.